Muy bien, dicho. Palm Sunday, we have a 10 a.m. English Mass and 12 noon Spanish Mass. April 9, Holy Thursday, 7 p.m. bilingual Mass. 8 p.m. to 12 midnight, Exposition of the Blessed Sacrament. April 10, Good Friday, 9 a.m. Early Stations of the Cross. 3 p.m. English Service. 7 p.m. Spanish Service. April 11, Easter Vigil. 8 p.m. Bilingual Mass. It's going to be at the Diocese by Bishop Barnes. Easter Sunday, 10 a.m. English Mass. 12 noon Spanish Mass. All this will be live. And another announcement we have is, since today is First Friday, well, we have a exposition, we have already did that. Please join us also for the live stream Stations of the Cross this afternoon. We did that one too. We will post on the parish website and parish social media accounts the schedule of live stream masses and liturgy during the Holy Week. We're providing you materials called Holy Week at Home, liturgy that can use as you gather together as family while at home. You can find this in our parish website, both in English and Spanish. You can bring as many copies as you want and share it with your friends and loved ones. And it will be www.mysaintvincentplusfever.org. We're not providing any pounds for this for you during the Palm Sunday celebration, but I encourage you to take some green branches from your backyard, and we will bless them during our live stream masses this Palm Sunday. I ask you to hang the blessed palms on your doors or windows afterwards. And again, the 10 a.m. will be the English Mass, and the 12 p.m. is Spanish. We'll be uploading our social media accounts some inspirational and religious songs by our talented musicians and singers in our parish. Please enjoy watching. Please feel free to write your personal intentions in the comment section in our Facebook or YouTube so that we can pray for them. Don't forget to reconnect with your loved ones, especially during this difficult time. Por el español, abril 5, el domingo de Sal de Palmas, vamos a tener la misa a las 12 del mediodía, a las 10 de la mañana va a ser en inglés. Abril 9, que es el de Jueves Santo, el día de la última cena, a las 7 de la tarde va a ser una misa bilingüe, y a las 8 de la noche hasta las 12 va a haber la exposición del Santísimo. Abril 10, que es el Viernes Santo, a las 9 de la mañana vamos a tener misa en inglés, a las 3 de la tarde va a ser un servicio en inglés también, y a las 7 de la noche vamos a tener el servicio en español. El abril 11, que es la misa de vigilia, va a ser a las 8 de la noche, va a ser bilingüe, va a ser puesta en vivo de la diócesis con nuestro obispo Barnes. Abril 12, que es el domingo de resurrección, a las 10 de la mañana va a ser en inglés y a las 12 del mediodía va a ser en español, y todo esto va a estar en vivo. También tenemos otros anuncios en el website de la parroquia. Está todo el itinerario de las misas que van a estar en vivo y durante la Semana Santa. Se están promoviendo materiales para este fin, para la Semana Santa, para las misas de liturgia. Usted puede tener o juntar toda su familia cuando esté en casa. Puede mantenerse esto, verlo, o lo pueden encontrar en el website de la parroquia, los dos en inglés y en español. Pueden imprimirlo cuantas menos
cuantas copias deseen ustedes y para compartirlas con sus amigos y sus gentes queridas. No vamos a estar rumiando palmas durante este domingo de Ramos, o este domingo de palmas, la celebración no va a tener palmas, pero se nos está diciendo que lo hagamos nosotros con palmas o ramas verdes de nuestra propia yarda, y lo vamos a estar bendiciendo durante la misa en vivo el domingo de palmas. Y se nos dice que las pongamos las palmas en las puertas de nuestras casas después de la misa. Acuérdense otra vez que a las 10 de la mañana estés en inglés y a las 12 en español. Vamos a estar poniendo todo esto en la internet, todas las cosas con una voz inspiracional que es música religiosa de nuestros músicos talentosos y cantores de nuestra parroquia. Por favor, escúchenlos y véanlos. Y por favor, siéntanse libres de poner sus propias intenciones y sus comentarios en la sección de Facebook y YouTube. Así nosotros podemos rezar por ellos o por sus intenciones. No se les olvide volverse a reconectar o conectarse con sus personas queridas, especialmente en estos tiempos de dificultades. Esténse seguros y gracias.